los músicos, va a ser una instrumental, se llama Villancico Yaucano, todos la conocen. Al Señor. Podemos en confianza, como dice la Escritura, allegarnos a la presencia del Dios Todopoderoso y presentar, sea cual sea nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones ante el Señor, y lo hacemos sabiendo que Él nos escucha. Así que oramos al Señor, tómate de la mano de que está a tu lado, Jorge Carrión. Pasa por aquí, me ayuda a orar al Señor, discúlpeme, ¿verdad? Que usted estaba ya tomado de la mano ahí. Oramos al Señor. Me río porque el pastor dice, vamos a orar y tómese de la mano. Yo agarro a mi cuñada por el brazo y digo, ahora suéltame que me voy. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos confiar en el Señor. Señor, nos acercamos a ti con la confianza que hemos venido siempre, con la certeza y la seguridad que tú escuchas la oración de tu pueblo. En este momento nuestras peticiones, nuestras necesidades, toda la iglesia está delante de ti. Nuestras misiones, Dios. Mira la iglesia de Paraguay, la iglesia en Nicaragua, en República Dominicana, en Dorado, en todos los pueblos, Señor, donde tenemos una obra, en Manatí. Señor, te pedimos que tú bendigas nuestra nación, que tú bendigas la iglesia y sobre todo, Señor, que mires nuestras peticiones, que nos acerquemos más a ti, porque los tiempos nos dicen
que tú ya retornas por tu iglesia, que pronto tu iglesia será llamada al cielo. Sube acá, amada mía, le dirás, oh Dios, y entonces habrá desolación y tristeza. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí, danos fuerza, danos valor para seguir proclamando tu palabra y tu verdad, y que tu palabra, que es palabra sanadora, se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Gracias en esta mañana por este privilegio de orar junto al pueblo, de decirte que te amamos y de decirte una vez más lo que hemos creído en nuestro corazón, que no hay otro Dios tan grande y tan maravilloso como tú, oh Dios. Te damos gracias. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos. Amén. Dios le bendiga. Dios es bueno, aleluya. Ponme asiento un momentito mientras vemos los anuncios y dinámica de la iglesia durante.